De Limbridge, ¿dónde está? Doña Roxana, que se ponga de pie. Aquí está Doña Roxana. Gracias. Si quiere, toma asiento. Sí. Perfecto. Vamos a empezar primero con. Y ahí vamos viendo. Vamos viendo. Y también vamos a recibir con un fuerte aplauso a don Carlos Rubio. Don Carlos Rubio nos acompaña porque también es otro de nuestros cuentistas, al igual que doña Roxana, de cuentos no sexistas costarricenses. El primer cuento es El Grandioso Pleito, de Ronco, Rompenarices y Máximo Puño Duro. Es una historia grandiosísima. Un momentito para... Este cuento nos lo va a contar un niño. Es un niño que ha llevado este cuento. Ahorita lo van a conocer en vivo y de todo color. Pero es un cuento que ha llevado él a las escuelas, colegios, asilos de adultos mayores. Y queremos presentárselo a la manera que él lo cuenta. No es literal de cuento, pero extrae lo que pasa. Tomó
se empezó a mover y con romper narices para disimular el miedo, lo tiró al suelo. Y descubrió que el sapo era Máximo Puño Duro, otro de los hijos que había contratado el papá. El padre del perro romper narices había notado que su hijo no llegaba y que había muchos gritos en el cortijo, así que fue a investigar qué pasaba. Y vio que Gorgo Rompenarices estaba a punto de tener un pleito con Máximo Puño Duro, uno de los hijos de los panaderos que había contratado a su padre. Y el padre de Gorgo Rompenarices gritó: ¡Demuéstrele usted que es mucho más grande y fuerte que él! Prendió la luz y vio que Máximo Puño Duro era mucho más fuerte y mucho más grande que él. Y con el grito que el padre de Gorgo Rompenarices había pegado, todos los de la ciudad lo oyeron y fueron al cuartizo a ver la pelea. Nadie se podía perder una pelea en el mercado, en la escuela, en la plaza, en todo lado. Nadie nunca se lo podía perder. Y cuando Máximo Puño Duro iba a dar el primer golpe, la nariz de Gorgo Rompenarices pensó: ¿una nariz pensada? Claro que sí. Y dijo: yo no voy a dejar que unos tales se peleen para ver quién es más fuerte que nosotros salgamos pagando los platos rotos. Yo me voy de esta cara tonta y me voy a hacer vía aparte. Y se fue por las piedras y los pantalones de Gorgo Rompenarices y se fue a esconder a un hueco que había creado un ratón. Y todos soltaron la risa, todos, mientras el Gorgo Rompenarices se tapaba la cara. Y luego el panadero gritó: ¡Demuéstrele usted! ¡No le haga caso a esa nariz tonta! Y Gorgo Rompenarices le dio un golpe que había protegido en el suelo a Máximo Puño Duro. Y la nariz de Máximo Puño Duro dijo: la última vez que este tal se quedó peleando, yo terminé vendada y roja. Yo me voy a hacer vida aparte con mi amiga. Y se fue a esconder a un microondas que tenía apagado. Todos siguieron soltando la risa. Y un viejillo que andaba a la par del panadero, burlándose del Gorgo Rompenarices, el panadero le dio un golpe viejo y todos se callaron, viendo que el panadero había golpeado al viejo. Y el viejo dijo: yo no dejo que ningún don nadie me pegue así, porque así por nada. Y la nariz de el viejo vio que sus amigas se fueron y que él estaba a punto de hacer una pelea, así que también se fue la nariz de él y se escondió en los sacos de harina. Y todos sí iban a ayudar al viejo a golpear al panadero porque le pegó por nada. Y poco a poco todas las narices de la gente se fueron y se fueron. Y todos se daron una lloradera, todos lloraron. Diciendo: ay, mi nariz, ¿dónde está mi nariz? Y aunque nadie creyera, el primero que soltó el llanto fue el panadero. Y Gorgo Rompenarices dijo una frase que su padre nunca le había enseñado antes: yo oía mi nariz tenía miedo. Ella dijo que nosotros siempre nos peleábamos para bien que era más fuerte y nosotros terminábamos pagando los platos rotos. Todos guardaron silencio y vieron que no había que pelear para solucionar los conflictos, que había otra forma de solucionarlos. Y todos prometieron, alzando la mano derecha, que no iban a volver a hacer malos tratos ni a pelearse para alguien que era más fuertes. Y las narices que no eran rencorosas se fueron acercando tímidamente y cada uno tuvo que usar una nariz. Bueno, no fue tan fácil, porque tuvieron que decir: ¿de quién es esta nariz con una espinilla? ¿De quién es? ¿Es suya? Ah, tome, era de un muchacho del colegio. ¿De quién es esta nariz llena de perros? ¿De quién es? ¡Ay, es suya, es suya! ¡Ay, es del peluquero, tome! ¿De quién es esta nariz con mocos? ¿De quién es? ¡Ay, es suya! ¡Tome! Que era un chiquito que venía de la escuela. Y todos encontraron sus narices. Y todos se fueron como viejos colegas saliendo del cobertizo. Y el padre y el hijo solos se quedaron en el cobertizo.
y el padre tenía los ojos llorosos, volvió a ver fijamente a su hijo, lo abrazó y le dijo, al fin y al cabo, cada uno debe escuchar a su lado. Aló. ¿Quiere decir algo? A ver si nos quiere decir algo, si se anima. Primero que nada, quiero agradecer a Carlos Rubio por hacer tan buen cuento, muy interesante, me gustó mucho. Y quiero decir que con este cuento he aprendido muchas cosas, que la violencia no es la solución y que hay otras formas de solucionar la violencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, al margen de ser poeta y escritor, soy una persona floja de lágrimas. Entonces, es muy difícil no contenerse ante la emoción de ver a un niño interpretar un cuento que en algún momento uno escribió en solitario. Yo agradezco muchísimo a este congreso, este momento tan especial. La verdad, no me considero un escritor no sexista, simplemente elaboro, hago como artista lo que me dicta el fuero interno y tal vez con la aspiración de que las personas, hombres y mujeres, disfrutemos plenamente de una sana convivencia, del amor, la amistad y esos valores perpetuos. Ese disfrute creo que se trasciende y mi gratitud también para el señor Olman Bolaños, que elaboró las ilustraciones que se encuentran acá. Él ha tomado mucho cariño a este cuento y muy especialmente al niño, ¿verdad?, a Sebastián, por interpretarlo. Muchísimas gracias y que pasen pues muy bien, muy amable. Gracias. Si quieren nos acompaña aquí para unas preguntas después. En ese cuento, ahí solo aparece la ballena. ¿En otro cuento? No, entonces están ahí. Sí. ¿Podemos cambiarnos de silla para que ella mueva el mouse? Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí hoy y doy las gracias por la invitación para presentarles a ustedes, para compartir con ustedes los cuentos que con la intención de que desde niños y niñas vayamos aprendiendo más sobre cómo relacionarnos, he ido elaborando y que la UNED ha tenido la cortesía de publicar. Primero, soy maestra de preescolar.
Por eso me interesa tanto la educación infantil, porque creo que es un periodo donde podemos lograr mucho. Mucho se logra desde la infancia. Y hoy me he sentido muy feliz aquí. Bueno, no tenía que decir todo esto, pero no importa. Me he sentido muy feliz aquí. Gracias. Porque le decía a una compañerita que es como otro mundo. Aquí los hombres sonríen. Pero en la universidad donde yo trabajo, los hombres pasan así. No sonríen, excepto que uno los conozca. Pero aquí, sin conocerme, yo he recibido muchas sonrisas de los hombres. Eso me encanta. Ah, bueno, sí. Sonrisas, sí. Bien. Ok. Vamos a empezar con, vamos a ver cuál es este. Ok, muy bien. La nueva granja. Veamos por qué es nueva. Yo este cuento lo leo para no perderle detalle, porque realmente me gusta mucho cada una de sus páginas y no quiero perderlas. Muy bien. Resulta que Diana y Daniel visitaron el fin de semana a su abuela. ¡Qué alegría! Ella tiene una granja y es una persona alegre y fuerte que disfruta mucho de la visita de sus familiares. En la granja viven varias familias de animales. Ahí están la familia equina, la familia porcina, la familia caprina y varias familias de aves de corral. El día de la visita no fue como todos los otros días en la granja. Algo extraordinario había pasado. Había ocurrido algo maravilloso. Nacieron 15 pollitos en la familia de gallo papayo y gallina fina. Tradicionalmente, cada mañana el gallo sale a la puerta del gallinero y prepara su mejor canto para saludar al sol y a sus vecinas y vecinos. Sin embargo, hoy, gallo papayo hubiera querido levantarse un poquito más tarde, porque 8 pollitas y 7 pollitos rompieron ayer el cascarón y piaron sin parar toda la noche. Gallo papayo y gallina fina no daban abasto de calentarles con sus cuerpos emplumados. Todos los habitantes de la granja, al salir de sus casas, con gentileza y respeto se saludan. Diana y Daniel, después de desayunar y ordenar la cocina, salieron también a compartir con los animales de la granja. Aquella mañana, después del canto matutino, gallo papayo, todavía con algo de sueño, narraría un lindo cuento a los demás animales de la granja en honor al nacimiento de sus hijas e hijos. Poco a poco fueron llegando las patitas y los patitos graznando, las cerditas y los cerditos gruñendo, un gansito graznando, 2 cabritas balando y el ternero mugiendo. Ahí estaban también Diana y Daniel, bajo la sombra del gran árbol de Guanacaste. Se sentaron en círculo para esperar pacientemente a Gallo Papayo,
quien llegó poco después con un gran libro de cuentos con el que aprovechaba para protegerse de los fuertes rayos del sol. Así, con las plumas al aire y dando largas zancadas, cruzó el patio de la granja. A pesar de que se le notaba algo cansado, saludó amablemente a la comunidad que esperaba impaciente. Gallo Papayo, haciendo gala de sus buenos modales, se disculpó por haberles hecho esperar y dio sus razones. Estimados amigos y amigas, sabemos que lo correcto es llegar siempre temprano para no hacer esperar a nadie. Les ofrezco mis disculpas y una buena razón. Como ustedes ya saben, tenemos pollitas y pollitos recién nacidos en la familia y ni gallina fina ni yo pudimos dormir bien anoche. Eso pasa siempre que nos nacen las crías, pues son muy frágiles y necesitan mucha atención de su madre y de su padre. Diana y Daniel sonrieron al escuchar la cortesía de Gallo Papayo. Ganso Manso interrumpió y dijo: ¿cómo son tus crías? Cuéntanos, por favor. Aún no las conocemos. Al ver el interés que toda la comunidad mostraba por sus crías recién nacidas, Gallo Papayo decidió dejar el cuento para otra ocasión y aprovechar esa mañana para conversar con sus amigas y sus amigos. Así que empezó tratando de describir, haciendo gestos con las puntas de sus plumas, de sus alas, las características físicas de su prole. Las pollitas son preciosas, algunas amarillas, otras son café. Los pollitos también son preciosos, algunos de color negro y otros amarillos. Todos tienen un suave y delicado plumaje. Sus finos piquitos son color naranja. Gallina y Fina y yo nos sentimos felices compartiendo esta nueva experiencia. Diana y Daniel, como gran parte de los animales presentes, se enternecieron al imaginar que aquellos pollitos y pollitas eran como bolitas de algodón de diferentes colores. Ternero Lero, curioso como siempre, preguntó: ¿y qué les gusta comer? Gallo Papayo respondió: no sabemos mucho de eso. Gallina Fina y yo buscaremos lombrices en la tierra para que se alimenten y así vayan creciendo fuertes, saludables y felices a nuestro lado. Cerdo Lerdo, que escuchaba con atención, levantó su pezuña blanca para indicar que quería hablar y un poco consternado planteó una pregunta. Gallo Papayo, siento que algo extraño está pasando. Soy el más viejo en esta granja y no he conocido otros gallos que participen en la crianza de su prole. Eso es trabajo de las gallinas, eso es trabajo de las mamás. La vaca cuida al ternero, la cerda al puerquito y la yegua al potrillo. Muchos otros animales machos estuvieron de acuerdo con el cerdo y se armó un desorden porque todos querían hablar a la vez para dar su opinión. Entonces Daniel, tratando de ordenar el grupo, dijo: en el jardín de infantes hemos aprendido a escuchar y a esperar turno para hablar. ¿Qué les parece si lo hacemos ahora para que todas y todos podamos participar en la conversación? Cada cual esperará su turno y escuchará con atención a quien esté hablando. La comunidad animal de la granja estuvo de acuerdo en dialogar de esa manera y pusieron mucha atención a lo que cada quien tenía que decir.
Gallo Papayo empezó dando su punto de vista. Estimado amigo cerdo, tradicionalmente se ha creído que ser un macho, ya sea un gallo, un toro, un cerdo o un caballo, se establece por ser fuerte, y que para ser fuerte no hay que expresar los sentimientos ni emociones hacia los otros. Por suerte, eso ha cambiado y ahora he aprendido que puedo ser muy gallo expresando sin temor los sentimientos hacia mi familia, mis amigos y mis amigas. De hecho, con este cambio ahora me siento más fuerte y feliz. Cerdo Lerdo, susurrando como en secreto, preguntó: Gallo Papayo, aquí entre nos, ¿cómo hiciste para cambiar? Antes siempre andabas por ahí jugando a ser el rey del gallinero, correteando las gallinas. Gallo Papayo respondió tranquilamente: es importante recapacitar sobre la forma en que nos relacionamos con los demás para encontrar nuevas formas de ser felices juntos. Pero para eso hay que enfrentar los temores al cambio. Lisa, una gallina joven que levantaba su ala pidiendo que la dejaran participar, dijo: no recuerdo que mi padre, el gallo Zancón, hubiera buscado lombricitas para mí y mis hermanitos. Me parece algo muy hermoso. Me encantaría en el futuro encontrar gallos que fueran respetuosos, cariñosos y solidarios para compartir su amistad, porque yo no quiero dedicarme a empollar huevos. Quiero hacer otras cosas diferentes a las que hacen otras gallinas. Yo quiero pintar, leer y aprender a volar y conocer lugares lejanos. Diana, que coincidía con Lisa, dijo: yo quiero ser como mi abuela, manejar un camión, usar jeans, llevar el queso y las verduras a la feria los sábados. Los animales pelaron los ojos como soles de solo imaginar a Diana conduciendo el camión de la granja y a Lisa remontando las nubes en elevado vuelo. El joven ganso manso, que escuchaba con atención, dijo: en mi familia, igual que Gallo Papayo, mi papá comparte con nosotros. Siempre caminamos y nadamos en grupo. Con él y con mi mamá hemos aprendido muchas cosas interesantes. Los dos nos dan su amor por igual. En ese momento, todos se distraen al ver llegar a Gallina Fina con las pollitas y los pollitos recién nacidos, tan pequeños, tal y como los habían imaginado. Gallo Papayo se acercó a uno de ellos y lo acarició con el ala mientras decía: no hay que temer. Expresar la ternura y cuidar de cerca a los que amamos es cosa de machos fuertes, fuertes de corazón. Yo me siento un mejor gallo ahora. Ternero Lero dijo: todos podemos aprender de Gallo Papayo y Gallina Fina. Juntos tienen amor abundante que fortalece a su familia. Todos podemos aprender y ser fuertes de manera distinta y más feliz. Todos los animales, los grandes y los pequeños, se acercan unos a otros y se dan un abrazo para empezar el día con esa nueva fuerza. Después se despiden y cada familia va sintiéndose más unida. Gallo Papayo camina al lado de Gallina Fina, guiando a los pequeños recién nacidos en su primera excursión por la granja.
y como rosa lupiento se terminó este cuento. Gracias. Entonces sí. Pasemos a la mesa. Sí, vamos a esperar a ver si tal vez este no se. Sí, mucho. Hola, señor. Sí, usted estaba corriendo detrás. Efectivamente, no, no. Lo que está repartiendo Sebastián son